Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. queridos idontonautas, les saludo a su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por sus queridos amigos de Opco. Es un gusto para mí presentarles al doctor Oscar Sánchez Arma. Muy buenas tardes doctor, bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Hola Diana, eh, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y bueno, eh... Gracias a ustedes que están ahorita conectados. Eh, yo sé que casi todos acabamos de comer y a ver si no nos da un poquito ahí el, el mal del puerco, pero espero hacerles una plática dinámica. Es cortita. Y, este, y bueno, antes de comenzar, agradecer a Omco, agradecer a Fernando Cortés, a Claudia, a Iván, a la doctora Guadalupe, a Antonio Corona y a todo el equipo de trabajo de Omco por eh, darme el honor de poder compartir un poquito con ustedes algo del sistema Daemon. Y bueno, pues yo creo que sin más, para no desaprovechar el tiempo, vamos a dar inicio a la sesión del de, de día de hoy. Eh, la práctica se llama Corrección de Problemas Verticales Usando el Sistema Daemon. Y eh, es una práctica un poquito enfocada ya a tratar de manera específica los problemas que encontramos en el consultorio de ortodoncia. Y eh, pues más que nada, mostrarles algunas de las técnicas y algunas de los tips que se puedan. Ustedes llevar a, a su práctica privada y que puedan implementar, sobre todo utilizando el sistema de Iman. Entonces, vamos a dar inicio. Eh, rapidísimo, me tardo dos minutos en presentarme. Soy Oscar Sánchez Armas Capelo. Eh, estudié mi maestría en ortodoncia en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya hace algún tiempecito. Eh, posteriormente regresé a mi, a mi lugar de origen, que es San Luis Potosí. Aquí tienen un amigo, aquí tienen un, un compañero, un colega. Eh, y. Hace un, aproximadamente unos 10 años, no, un poquito menos, tal vez como 8 años, comenzamos con el posgrado de ortodoncia de eh, justamente de la, de la Universidad Autónoma de, de San Luis Potosí. Y bueno, tuve eh, el honor de ser invitado para la primera, digamos, generación, formar parte de ese equipo de trabajo de inicio. Y eh, bueno, aquí está una fotografía de esa primera y segunda generación. Posteriormente, eh, gracias al doctor Farid Deep, que hizo todo un, un uh, programa de de un diplomado del sistema Daemon, pero a nivel universitario, pudimos comenzar a trabajar este diplomado, eh, primero en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, eh, suena bastante largo, ya hace algunos, algún tiempo, en el 2015. Y este mismo modelo se ha ido replicando eh, en diferentes universidades, eh, en Puebla, eh, primero en la UPAEP, luego en la, en la Autónoma de Puebla, en la UAP, Posteriormente, bueno, aquí estamos eh, los cinco asesores que formábamos parte en ese momento, el doctor Nassif Balut, el doctor Ricardo Medellín, el doctor Farid Deep y el doctor Juan Carlos Solorio. La verdad fue un gusto trabajar todos juntos. Es la única vez que hemos podido juntarnos los cinco para poder darle eh, la asesoría clínica de cementación de brackets a los alumnos. Fueron todos los pacientes, todos los alumnos, todos al mismo tiempo. Fue una jornada titánica, pero bueno, se pudo llevar a cabo. Y gracias a este tiempo de... de estos diplomados, la verdad es que yo he sido el que más afortunado en aprender muchas cosas de todos los doctores que son excelentes ortodoncistas y excelentes clínicos. Y este, este sistema ha gustado bastante en toda la República. Lo volvemos a abrir en UPAEP en el 2017, eh, aquí con, los, con, la, con la tercera generación de alumnos. Posteriormente lo trajimos a la Universidad de San Luis Potosí, bajo el mismo formato, los mismos cinco asesores. Aquí está el día de la cementación de brackets, igual con todos los alumnos. Posteriormente abrimos una tercera generación en UPAEP y eh, ya, se, ya se integró al equipo de trabajo el doctor Jorge eh, García y eh, también hemos replicado este, este concepto en la UABC. Lastimosamente, estos últimas dos quedaron un poquito en standby por la cuestión del coronavirus y la pandemia, pero bueno, ya estamos retomando otra vez ese diplomado y el de UPAEP para poderlos terminar. A fin de cuentas, es, es un programa que es teórico práctico, eh, la verdad los alumnos tienen ahí la, la oportunidad de poder trabajar un paciente por 18 sesiones, ver 18 sesiones de teoría, entonces es un curso bastante completo, lo cual se trata de que el alumno eh, entre, digamos, desde la fase o, o desde, desde una parte como muy inicial del sistema a una parte muy avanzada de terminación, ¿no? Muy bien, entonces... Eh, la verdad es que yo aquí en mi consultorio ya no hago otra cosa que no sea el sistema damon o insignia como sistema de ortodoncia con brackets fijos y eso me, me ha dado un poquito el, el beneficio de poder experimentar y poder eh, digamos experimentar cosas teóricas bajo mis propias eh, formas de trabajarlo con mis pacientes y poder ir, ir como definiendo un estilo de trabajo que tiene un principio muy básico eh, evidentemente no nos salimos de los de los conceptos de, de la filosofía del sistema Damon, eh, pero también vamos implementando ciertos tips y ciertos conocimientos que vamos adquiriendo por medio de congresos y de presentación de colegas. ¿no? Entonces, bueno, un pequeño, un pequeño introducción. Recuerden que la lista de problemas de los pacientes en ortodoncia se divide en tres planos del espacio, todos lo sabemos, ¿correcto? Eh, siendo el primero por corregir eh, todos los problemas en sentido transversal de los pacientes posteriormente en sentido vertical y el tercero sería en sentido anteroposterior posterior o sagital sin embargo hoy quiero enfocarme a problemas en sentido vertical que sería digamos en orden el segundo el segundo plano del espacio que vamos a corregir en la ortodoncia no la lista de problemas verticales más comunes, tenemos prácticamente estas seis eh, listas de problemas, desde una falta de exposición de incisivos superiores, cuando el paciente sonríe y no muestra nada de incisivos, sonrisas planas o anticonsonantes, aquellas sonrisas que están inclusive inversas, problemas de mordida abierta, mordida profunda, sonrisa gingival y asimetrías en sentido vertical. Ahora bien, es bien importante determinar o saber que... De esta lista de problemas, que muchas, vienen, muchas veces vienen en combinación, necesitamos detectar cuál es un problema de origen realmente esquelético, o sea, 100% esquelético, cuál es un problema de origen dental violar. En la gran mayoría de los casos será un problema combinado, esquelético-dental violar, eh, y entonces dependerá de este tipo de diagnóstico saber cuál es el plan de, de tratamiento ideal para estos pacientes. Si es un problema esquelético, evidentemente la corrección que va a. Englobar el mayor, la mayor cantidad de objetivos será el tratamiento quirúrgico. Si es un problema 100% de alveolar, en donde el, el, la estructura esquelética del paciente no está alterada, bueno, se puede corregir con un tratamiento ortodóntico. Si es una combinación, bueno, aquí hay que ver qué tanto se quiere impactar, eh, digamos, en el cambio de macroestética del paciente, o sea, sus características faciales y esqueletales, para ver. Eh, si sí, se puede hacer un tratamiento en combinación, ¿cierto? Eh, o sea, un, un tratamiento de camuflaje, aunque sea un problema esquelético, que se pueda tratar a, a, a manera dental de violar. Por ejemplo, este caso, si vemos a esta, a esta paciente, tenemos aquí un, un, un caso de exceso maxilar, en donde la paciente con poquito que sonríe muestra una gran banda de densidad eh, y eso es, es principalmente el motivo de consulta. También podemos ver en su fotografía frontal en reposo que... Eh, tenemos un tercio inferior un poquito aumentado eh, y evidentemente también la proporción dental un poquito corta. Pero miren la, la, su fotografía lateral junto con su lateral de cráneo. Vean cómo si tiene una hiperdivergencia de ese tercio inferior, tiene un crecimiento de, por un exceso maxilar, lo cual también ha hecho que su mandíbula posterior rote se vaya para abajo y para atrás. Y esto nos da una apariencia de facial de convexidad. Vean la cantidad de exposición que tiene del incisivo superior a estomion. Es una, es una cantidad eh, bastante importante, eh, la cual se puede resolver eh, por, por un, una combinación de tratamiento. Puede ser quirúrgico o podría ser también eh, con camuflaje, ¿cierto? Otro parámetro, si se fijan en su, en su radiografía panorámica, podemos ver cómo hay una gran cantidad de hueso alveolar, digamos, desde lo que sería el plano palatino hasta las raíces de los dientes. Eso habla de que hay un exceso vertical del maxilar. Clínicamente podemos ver que la paciente, por ejemplo, tiene líneas medias de entradas, eh, la clase 1 prácticamente bilateral, no refleja la clase 2 esqueletal, por compensación de los dientes y del hueso dental violar. Y eh, tenemos también una, eh, prácticamente, de, digo, a nivel intraoral no se puede determinar ese exceso vertical del maxilar, ¿cierto?, Voy a quitar tantito, discúlpeme, voy a quitar la cámara web para que no, no vaya a estorbar la presentación. Entonces, esta paciente que vimos anteriormente, su tratamiento ideal evidentemente será un tratamiento de cirugía ortognática, en donde con ello vamos a lograr corregir la macro y la mini estética de, los, de, de la paciente, ¿cierto? Otro caso, vean, una, un caso de asimetría. Recuerden la lista de problemas. Bueno, es un caso de asimetría. Podemos ver que el lado derecho de la paciente en general ha tenido mayor crecimiento que el lado izquierdo, incluyendo el proceso dental de alveolar, del maxilar y hay encantamiento mandibular y desviación de su mentón hacia el lado izquierdo. Si vemos la panorámica, podemos observar que esa, esa asimetría es esqueletal 100%. Simplemente vean la diferencia a nivel condilar. Un cóndilo está más desarrollado que el del lado izquierdo, el cual está muy pequeñito y está, eh, digamos, demasiado. Eh, eh, no es una resolución, pero es una, evidencia, una evidente asimetría de crecimiento a nivel esqueletal eh, y mandibular. Entonces, el, el tratamiento ideal para este tipo de casos, pues, evidentemente, si queremos corregir toda la lista de problemas en sentido vertical, anteroposterior y eh, transversal sería un tratamiento quirúrgico para que se pueda compensar esa diferencia de crecimiento que tuvo la paciente durante su edad de crecimiento, ¿correcto? Si vemos facialmente, o internamente perdón, vemos que tiene su línea media en medias centradas, pero se alcanza a ver ese canteamiento tanto del plano oclusal superior como del plano oclusal inferior. Podemos ver cómo tiene una diferen diferencia de tamaño de los procesos alveolares muy evidente, lo cual hace más evidente el problema de asimetría. Entonces nada más como, como una cuestión rápida. Si tenemos un problema más esqueletal, siempre el tratamiento ideal será una cirugía ortognática. Si es un problema dental de alveolar su tratamiento será ortodóntico. Si es una combinación de los dos, aquí entra nuestro criterio para ver qué tanto se puede lograr de camuflaje. En este caso tenemos una mordida abierta, el, la cual dental de alveolarmente hablando, podemos ver que es una mordida abierta justo en el límite. Si solamente contactaran molares solamente con ver la fotografía integral, casi casi nos da una connotación de que es un problema esqueletal. Si vemos su lateral de cráneo, vemos que esa diferencia de plano palatino con el plano mandibular, si está cercano a 40 grados, estamos hablando de un tratamiento 100% quirúrgico, porque el problema es esqueletal de origen. Si vemos la fotografía de sonrisa, podemos ver que no existe ese componente de exceso vertical del maxilar, es más bien una hiperdivergencia de la mandíbula, durante el crecimiento de la paciente, la mandíbula creció más hacia abajo y hacia atrás, provocando también una mordida abierta y un, eh, digamos una característica de un paciente dólico facial. Entonces, cuando tenemos estos tipos de casos, que son una combinación de problema esqueletal con problema dental alveolar, bueno, ya entrará nuestro criterio para ver si el tratamiento ideal es un camuflaje, en donde vamos a tratar de corregir la mayor parte de objetivos, sobre todo de origen dental de alveolar. Y eh, que impacte en cierta manera también, eh, digamos, la estética de la, del paciente o de la paciente, junto con un, eh, una compensación, digamos, esqueletal. Pero no va a haber un cambio drástico porque no estamos modificando el esqueleto de la paciente. Entonces, de esta lista de problemas que ya hemos visto, vamos a enfocarnos ahorita, por la, porque la presentación es cortita desde solamente una hora, en eh, mordida abierta y mordida profunda, ¿ok? Y vamos a ver cuáles herramientas tenemos para corregir un tratamiento no quirúrgico, o sea, un tratamiento de problema vertical, pero que sea no quirúrgico, con el sistema de imán. Entonces, esta corrección de problemas verticales podemos, eh, digamos, tener a, a la mano seis, seis herramientas, que son desde la posición de brackets, colocar turbo bytes, o sea, en la parte anterior, o byte turbos o bloques de mordida en el sector posterior colocar arcos con cierta activación para ayudar a corregir el problema en sentido vertical, en combinación con los elásticos, recuerden, con el sistema de Damon, trabajamos muy en conjunto con elásticos tempranos y elásticos durante buena parte del, tra del tratamiento. Si de plano el problema es mucho mayor esquelético y los pacientes no se quieren operar, bueno, se puede también trabajar con eh, sistemas de anclaje temporal, como son el vector TAS. El cual puede ayudarnos a tener un anclaje mayor y tener un beneficio mucho mayor dentro de alveolar, con un impacto también a nivel esqueletal, menor que la cirugía, pero que de todos modos puede ayudarle a la estética del paciente. Y aquí lo puse como aparte lo que son extracciones o apertura de espacios, porque aunque las extracciones o apertura de espacios es una, digamos, herramienta o una corrección en sentido antero-posterior, realmente impacta también en sentido vertical. Y de ahí que me encanta esta gráfica, porque uno piensa que, el, que los sentidos del espacio son, es primero lo transversal, luego lo vertical, luego lo anterior-posterior, y que siempre el apiñamiento como que juega un rol importante para que, o sea, porque puede impactarlos en eh, los tres planos del espacio. Entre mayor apiñamiento puede haber también un mayor impacto en sentido vertical, transversal o anterior-posterior. Pero si se fijan con las, con las flechas, realmente todas afectan, o sea, una a la otra de manera muy dinámica, tanto de origen natural, me refiero a la compensación de los pacientes, como también nuestro tratamiento de ortodoncia puede impactar, si lo queremos hacer una expansión al paciente, puede ser que se haga un poco más vertical. Si deseamos eh, tratar de cambiar un, eh, un problema de mordida abierta, puede, puede también impactar en sentido ante o posterior. Y el apiñamiento, evidentemente, también juega un, pa un papel importante en, esta, en, esta, eh, impact en este impacto. Con los tres planos del espacio. Entonces, específicamente vamos a ver por ahí un par de estrategias para corregir problemas de mordida abierta. La primera va a ser, si se acuerdan de la lista anterior, que tenemos ahí herramientas con el sistema Daemon, va a ser utilizando byte turbos o, eh, digamos, bloques de mordida posteriores. Recuerden que estos, como tal, eh, hablo como una estrategia para eh, ayudarnos a una mordida abierta. Se colocan en molares, es importante que vayan en primer y segundo molar, no, no como se ve en la imagen que le estoy ahí mostrando en la diapositiva, que son más que nada para una cuestión de, de desbloqueo de oclusión. Cuando queremos realmente trabajar como, una, como un tratamiento específico para mordida abierta, es importante que esos bloques de mordida vengan en primeros y segundos molares. Ahora eh, desencadenan una disfunción de articulación temporomandibular. La respuesta es no, no hay evidencia que soporte que, problemo, que provocamos un problema de ATM por colocar eh, bite posteriores. Eh, sin embargo, sí tiene una lógica de por qué funcionan bien para cerrar mordidas, porque generalmente se dice en la literatura que se requieren entre 30 y 50 gramos de presión para poder eh, colocar una intrusión a nivel posterior que intruye los molares y si no logramos intruir los molares ese plano mandibular va a tender a anterorrotar, rotar lo que hará mucho mayor eh, o más eficiente el cierre de la mordida en el sector anterior. Si ustedes aumentan los topes de mordida en los dos molares, en su primer y segundo molar, y sabemos que la fuerza de masticación se oscila entre, digamos, números redondos, 50 kilogramos de presión, pues imagínense, estamos trabajando sobre mil veces más la, la cantidad de fuerza óptima para la intrusión. Y esto se puede ver inclusive clínicamente vean aquí tengo un caso que no es el caso de control de mordida abierta el paciente no tenía ese problema en sentido vertical pero tenía un lateral que estaba completamente atrapado o sea mordida cruzada por eh, la, la digamos la arcada inferior y entonces para poderlo alinear sí o sí tuvimos que levantar topes de mordida el paciente era un paciente dólico facial el cual no podemos colocar un tope de mordida en el sector anterior tenemos que colocarlo sí o sí en el sector posterior para no perjudicar el sentido vertical del paciente o de su estética facial. Si se fijan en la fotografía, tenemos aquí eh, dos turbabytes en la parte derecha, que está en primera y segundo molar, y un mega, mega tachuelota, casi un turbabyte gigantesco, del lado izquierdo, en el od 27. Sin embargo, vean qué pasó a nivel, a nivel dental. Del lado izquierdo, donde solamente está recargado toda la oclusión sobre el 27, hizo un efecto de intrusión también sobre el 37, y se puede ver muy claro cómo. Aquí tenemos la diferencia de altura entre el 6 y el 7. Evidentemente, cuando logramos cruzar el, el lateral, se quitaron los tubos de mordida de manera palatina para volver a regresar a la locución no habitual. A lo que yo voy es que si se logró este efecto con un turbo byte muy grandote, podemos implementarlo con una, como una terapia para el cierre de mordida. Entonces, vamos a ver un caso. Voy a ir un poquito rápido para alcanzar a ver lo que tenemos preparado para el, el día de hoy. Aquí tenemos la paciente que vimos hace ratito, en donde tenemos incompetencia labial, tercios faciales eh, proporcionados, su línea media superior ligeramente desviada hacia el lado derecho, buena amplitud del lado derecho, o sea, su, su sonrisa estaba amplia del lado derecho, un poquito más colapsada del lado izquierdo, pero si se fijan a sobre la paciente, se ve que, eh, digamos que la posición de los incisivos superiores no deberían de cambiar, porque si no podemos provocar una sonrisa gingival. Si vemos su lateral de cráneo con su fotografía lateral, tenemos una buena compensación, digamos, de la estética de perfil. Sí, tiene un perfil retrosivo, una ligera convex, convexidad, pero siendo una dama, no se ve tan antiestético. Sin embargo, si vemos la radiografía lateral de cráneo, sí vemos que la paciente es una paciente clase 2 esqueletal, con, eh, vean, un crecimiento vertical importante, tenía entre el plano palatino y plano mandibular 40 grados, o sea, sobre el límite de un problema 100% esqueletal. Eh, insistimos que estaban proinclinados abajo, un poquito, eh, digamos, más rectos en la parte superior, clase 2 esqueletal. Dentalmente hablando, vean, tener mordida abierta anterior, una relación ocrucial del lado derecho más cercana a uno, sobre todo en el sector posterior, pero del lado izquierdo un poquito más como una, una tendencia clase 2 o una clase 2 franca, con mordida cruzada a nivel del 6 y, bueno, un empeñamiento ahí moderado en la parte superior, menos en la parte inferior. Su panorámica, vemos como sí tiene un componente de un ligero crecimiento vertical de maxilar, sin embargo, con la sonrisa, bueno, se, camuflea, se camuflajea bastante bien. ¿Qué hicimos con ella? Dos factores bien importantes. Número uno, colocamos los brackets superiores con una posición ideal de los brackets. Me refiero a una posición ideal en donde no buscamos rotar esos planos de oclusión. Queremos mantener el plano de oclusión superior como está. Recuerden, la paciente no queríamos provocar una sonrisa gingival. Queremos cerrar la mordida, pero no expensas de extrusión anterior superior, porque eso va a desencadenar en un problema de sonrisa gingival, correcto. Entonces la posición superior fue ideal, normal, como las alturas promedio que utilizamos. Sin embargo, en la parte inferior, para ayudarnos a cerrar esa mordida, sí se colocaban los brackets un poquito más gingivales de canino a canino, es decir, por decirles un número promedio. Si en la arcada inferior empecé con los molares a una altura promedio de 3.5 milímetros, el segundo premolar inferior iría a 4 milímetros, el primer premolar inferior a 4.5 milímetros y el canino lo vamos a poner a 5.5 milímetros, o sea, un milímetro más gingival para que nos ayude a, digamos, eh, fabricar una, una curva de spi un poquito mayor y que eso ayude a cerrar la mordida en el sector anterior. Entonces, primera, primer tip del día, tienen que, eh, em, tienen que saber cuáles son sus objetivos muy claros y saber si la parte superior no se quiere colocar suficiente este gingival, pues vamos a colocar los brackets de una manera óptima. Sin embargo, en la parte inferior sí podemos colocar los más gingivales para ayudarnos a la pura, con la pura colocación de brackets a hacer ese cierre de mordida. No al 100%, pero va a ayudar a que se cierre un poquito más de una manera más efectiva. En esta fase tomamos la panorámica de avance. Si se fijan, no sé si alcanzan a ver en sus pantallas, pero se ve que está el bloque de mordida en 7 y 6, bilateral. Esto es importante durante toda la fase 1 y la fase 2 hasta llegar a eh, la recolocación de los brackets. Ahí están los topes de mordida. El segundo tip de día es la nivelación. Sí o sí, va a llegar a un punto en donde vamos a tener que fabricar dobleces de compensación entre molares y premolares, sobre todo llegando a la fase 3. Recuerden, con Daemon, la fase 3 es la fase en donde llegamos a arcos de TMA o de acero, algún tipo de arco que podamos hacer algún tipo de doblez. Entonces, ¿cómo es esta mecánica de doblez de compensación? Miren. Imagínense que tiene su mordida abierta, ustedes van a colocar sus turbobytes bastante altos, tienen que ponerlos, traten de ponerlos de inicio, tal vez en segundo molar, de un milímetro y medio a dos milímetros y el 6 que contacte a la misma posición que el 7, ¿ok? Evidentemente el 6 tendrá que ser un poquito más elevado en cuanto a la altura. Tenemos la arcada superior, evidentemente eso hace que se abra más la mordida, se estiran los músculos masticatorios, provocando esos 5 kilogramos de presión y que nos ayude a hacer la intrusión del sector posterior. Cuando se los molares, necesitamos hacer ese doblez de compensación, porque si no, los premolares van a empezar a contactar, o sea, es decir, el paciente muerde y va intruyendo los molares. Pero los premolares, como no tienen ese bloque de mordida, aparentemente se van a extruir, entonces pueden tener contacto en premolares eh, cuando ya se desgastó el topo de mordida en los seises o se intruyeron. Entonces. Es el momento de volver a aumentar los topes de mordida o los bite turbos, o sea, cuando tenemos bloques posteriores más aparte ya contacto en premolares y necesitamos seguir cerrando la mordida, hay que volver a aumentar los bite blocks en la parte posterior. Y al aumentarlos, vamos a hacer ese doblez de compensación que simplemente es un doblez como de intrusión de premolar a premolar. ¿Para qué? Para que los premolares se puedan intruir, levantamos el tope de mordida y que se siga cerrando la mordida por el efecto de los bite turbos. Una vez que ya tengamos la mordida abierta anterior cerrada, o perdón, corregida, o sea, ya tengamos un overbite adecuado, un buen overjet, podemos ya colocar un arco recto, colocar unos elásticos en caja en la parte de los premolares. Si, que, si queremos ayudarnos, también se puede hacer una ligera eh, colocación de, de un elástico ligero anterior para nada más acoplar la mordida, quitar los bite turbos y que se asiente finalmente el caso. Entonces... Regresando a nuestro caso de la paciente, aquí tenemos esa fase 3, digamos, de trabajo, en donde tengo los elásticos en, en los premolares. En este caso pusimos arcos eh, de, de trenzados, lo cual ya hoy día no lo hago. Este es uno de los primeros casos que trabajé, inclusive los brackets son daemon MX, eh, 3MX, que era un bracket anterior al daemon Q. Eh, entonces, bueno, todavía te tenía un poquito ahí, arrastraba todavía un poquito la cobija de la mecánica tradicional con brackets tradicionales y se me ocurrió colocarle un arco trenzado, según yo, para que me ayudara a cerrar la mordida en la parte anterior. Hoy día ya no lo haría por, lo, por el siguiente factor. Uno, porque podemos cambiar esa forma de arco natural que el paciente ya desarrolló para esta etapa. Que recuerden que eso se logra con eh, la fase 2 del sistema Damon. Entonces, eh, digamos que esos arcos, como lo, los voy a preformar, pero no tienen esta rigidez como un arco ya de acero o de TMA, pues puedo provocar que todo se vuelva a colapsar un poquito en cualquiera de los dos sectores, superior o e inferior. Y además, no es necesario hacerlo, van a ver más adelante con otro caso, se puede trabajar con el sistema y con los eh, arcos Damon sin ningún problema. Colocamos también otra parte importante. Durante este tiempo, en donde vamos a estar trabajando con bloques de mordida posterior, es bien importante que ustedes entrenen a su paciente a que, a que reduque su lengua y... y, y provocar o, o, o durante este tratamiento realizar una terapia de reposición lingual. ¿Cómo es esto? Bueno, le pueden pedir, yo lo hago con una botella, eh, le digo al paciente que diario haga un, un poquito de agua de garrafón, eh, de un, un de del de, de agua, coloque su lengua en las rugas palatinas y de ahí pase, eh, digamos, el agua, ¿no? Y que lo haga durante unos de 5 a 10 minutos diarios, eh, si se cansa puede descansar, pero que lo haga de 5 a 10 minutos y luego lo va a ir incrementando con el paso del tiempo para que él realmente fortalezca los músculos infrayoideos y que, y que pueda darle esa posición de la lengua donde debe de ir. Por supuesto, ayuda mucho que para esta etapa ya tengamos también una forma de arco más amplia, lo cual vamos a lograr con el sistema de IMON durante la primera y segunda fase. Eso le va a dar más cabida a la lengua y se puede ubicar en una posición más natural. Entonces... Eh, hay también, por ejemplo, el doctor Nasip Balut, a veces recomienda que el paciente mastique chicle sin, sin azúcar y que con la lengua lo vaya, digamos, aplanando sobre el paladar y luego otra vez mastica un ratito el chicle y lo vuelve a aplanar y así. El chiste es darle fortaleza a esta musculatura que está ahorita hipotónica por siempre tener una posición lingual baja, ¿correcto? Eh, Deseamos, tenemos en este momento arco superior 19 a 25 trenzado, arco 17 por 25 trazado inferior. Lo haría igual, hoy día lo cambiaría a un, una mecánica de demon con arcos de demon, ¿ok? Y los elásticos, decíamos, los elásticos en caja a nivel de premolares son 3,16, media onzas. A medida que vamos cerrando la mordida en la parte anterior, podemos ya pasar a un arco recto 19x25 TMA superior, superior continuo, porque quiero que sea un anclaje, recuerden, yo no quiero extruir la parte superior, quiero que esto se modifique lo menos posible. Y abajo colocamos un arco... TMA eh, de baja fricción, color morado, seccionándolo entre caninos y hipermolares. Y esto solamente lo hacemos entre 15 días y máximo un mes, simplemente para mejorar el acople en el, en, o, o la interdigitación o, eh, o, oclusal, digamos, más no lo recomiendo más de un mes porque pueden perder forma de arco, pueden provocar colapsos eh, o cantamientos o lo que sea. O sea, si, si en un mes no se alcanza a asentar, mejor es recolocar los brackets o hacer algún tipo de doblez de compensación. En este caso ya tenemos prácticamente sentada la mordida, simplemente fue colocar los elásticos 3.16, 4.5 onzas en el sector lateral y eh, 4 onzas en el sector anterior, 5.16, un par de 15 días máximo de mes y quitar los brackets. Vamos a ver el terminado del caso. Si se fijan tenemos aquí eh, las proporciones de la paciente prácticamente iguales con todo y que cerramos la mordida en la parte anterior. Tenemos evidentemente una incompetencia labial por labio superior cortito, pero una buena posición de incisivos. En su sonrisa se ve cómo, en general, marcamos ese arco de sonrisa, más no extruimos los incisivos superiores, provocando una, una sonrisa gingival. El cierre fue más bien por cambio de los planos de el plano mandibular y una compensación, una compensación dentro alveolar. Su perfil, vean cómo quedó. Prácticamente muy parecidos o sea, tampoco fue que hicimos crecer la mandíbula, simplemente fue tratar de compensar dentro alveolarmente, dentro alveolarmente esa mordida abierta. Buena posición de incisivos, un perfil que mejoró un poquitito la posición del, del mentón, sin embargo, bueno, la paciente sigue siendo clase 2 esqueletal. Dentalmente hablando, logramos cerrar la mordida y, bueno, darle una oclusión clase 1 bilateral con una buena interdigitación. Su forma de arco evidentemente cambió, y sobre todo más a nivel de premolares, sobre todo en la arcada superior, abajo lo tenemos bastante amplio de inicio, si se acuerdan tenían una mordida cruzada del lado izquierdo, se si es una, una forma de arco mucho más redondeada, mucho más armónica, y bien importante, yo les recomiendo que cuando tengan problemas de mordida abierta, ocupen lo que es un Damon Splint como retenedor nocturno, es decir, que durante el día le pueden colocar al paciente, bueno, más bien, va a llevar su retenedor fijo, eh, digamos de manera... Eh, constante, y en, y en la noche se va a colocar el Damon splint. Ese Damon splint es una, es más que, bueno, aquí en México es una guarda rígida del 40, ustedes fabrican una mordida constructiva, se la mandan al laboratorio para que se articule en esa posición, el laboratorio pone eh, el acetato en la arcada superior, en la arcada inferior, y luego de premolar a molar lo va a bloquear con acrílico. De tal manera que el paciente cuando se lo coloque tiene que llevar su mandíbula un poquito hacia adelante, Va a ayudar también a tener como un incremento de altura en nivel posterior, como si fueran unos bloques de mordida, lo cual va a retener esta colección de mordida abierta por más tiempo. Ahora, ¿cómo fue que realmente eh, este cambio de arco, de recuerden, con Daemon no, no ocupamos nada de expansión, nada de Quadelix, nada de Hyrax, nada de ningún tipo de expansión con algún aparato externo? Dejamos que los arcos de baja y la fuerza de baja fricción del sistema Daemon provoquen ese, esa expansión o esa... Eh, conformación en sentido transversal. Tenemos que a nivel de premolares fue más o menos un cambio de 2.5 milímetros y a nivel del molar de 3.5 milímetros sin ningún tipo de expansor externo. Esto también fue parte del éxito de ese cierre de mordida, porque al ser más amplio el paladar podemos dejar que la que la lengua pueda estar en una posición más natural, en donde debe estar sin estar proyectada entre los dientes. Es una terapia que es muy buena. Eh, sin embargo, tiene, tiene la única cuestión que yo lo veo que, que digamos no es tan positiva es el tiempo. Necesitamos ser pacientes para que esos bloques de mordida en el sector posterior entren en los dientes y que sea de manera efectiva más los dobleces de compensación y que finalmente se pueda hacer el cierre de mordida. Pero es una terapia bastante bastante eficiente, sobre todo si se combina con autoligado del sistema de Immo. Vamos a ver otro caso de mordida abierta. Eh, aquí tenemos a Miguel. Eh, Miguel tiene también mordida abierta anterior, labio superior un poquito corto, incompetencia labial. Si se en el perfil de Miguel es clase 2, muy parecido al de la paciente anterior, clase 2, crecimiento vertical. La posición de los incisivos superiores e inferiores proinclinados, ligeramente protusivos. Y bueno, vemos que tiene la mordida abierta anterior eh, con algo de apiñamiento. Un caso muy similar al que le mostré en la parte en anterior. La, en la, en la, de positivas anteriores, tenemos aparte la línea media inferior desviada hacia el lado izquierdo. Clase más cercana a dos, un cuartito del lado derecho, pero una clase 2 casi de un paso completo del lado izquierdo. Forma de arco un poquito estrecha en la parte superior y un poquito más amplia en la parte inferior, con un apellamiento ligero abajo y un poco más moderado en la parte superior. Su lateral, su panorámica se ve que está todo eh, bastante, bastante en orden. Buena calidad de cantidad de raíz, buen, eh, buena cantidad de hueso alveolar. Tercer molares en desarrollo y eh, con a, a nivel condilar una, una una simetría bastante buena. O sea, un poquito más amplio o un poquito más robusto del lado izquierdo, pero eh, nada, nada importante. Sin embargo, su lateral de craneo vean también esa hiperdivergencia del plano mandibular. El plano, la mandíbula creció más hacia abajo que hacia adelante. Está apuntando más hacia el piso, digamos tiene una falta de exposición de incisivos superiores, están bastante pronclinados y eso afecta su perspectiva en sentido vertical y bueno, evidentemente la clase 2 de Miguel por esa posterrotación mandibular, aparte que tiene la mandíbula ligeramente cortita. Entonces, ¿cuál fue el plan de, de tratamiento con Miguel? Fue eh, evidentemente trabajar con un bracket Damon Q, alineación Vamos a colocar durante la alineación el stop entre 14 y 15 porque vamos a poner un resorte abierto del lado izquierdo para abrir el espacio del canino y del lateral que estaban bloqueados. Elásticos tempranos, cortos de clase 3 de un lado, clase 2 del otro para corregir su línea media que estaba desviada. Vamos a colocar by turbos, primero y segundo, molares inferiores, como si fueran pistas planas, y ejercicios de proyección lingual para que ella nos ayude a cerrar la mordida. Vamos a revalorar el perfil más adelante durante la fase 2 para ver cómo está la amplitud de sonrisa, su línea media y eh, determinar si el caso sigue estando, eh, digamos, sobre esta sobre esta terapia de no, de no extracciones o hay que tomar una decisión, uh, una revaloración, re perdón. Y eh, bueno, este este último último punto se lo se lo escuché al doctor Nasib. Eh, decía, bueno, si tienes un, un paciente con incompetencia labial, pídele que en la noche se cierre los labios con microporo, esto va a ayudar a que estimule más la respiración nasal que la bucal, le va a dar un poquito más de tonicidad a los labios y va a ser más fácil que contenga esa inclinación durante la fase inicial para que se eviten las extracciones entonces, bueno, se la propusimos también a Miguel para que se la hiciera los torques que ocupamos con Miguel fueron torques estándar en los dos centrales superiores, bajo en los laterales porque estaban un poquito paratinizados y en los caninos, eh, torque bajo. Sin embargo, el del lado izquierdo, si se fijan en el canino del lado izquierdo, está como una posición muy baja. Es una posición que se llama pasiva, y ahorita les explico esa mecánica de posición pasiva de bracket. En la arcada inferior, colocamos torque estándar de canino a canino, porque queremos ayudarnos a que se cierre la mordida. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, la posición de los brackets en cuanto a altura. Arriba, lo mismo, colocamos los brackets a altura por medio para no rotar plano de oclusión. En la arcada inferior colocamos los brackets ligeramente más gingivales de cariño a cariño para ayudarnos a, ese, a hacer ese cierre de la mordida abierta anterior. Vamos a ver el avance de Miguel. Aquí tenemos ya la fase 1. En esta etapa ya hemos quitado el coil para abrir el espacio del 22. Se acuerdan que en la terapia era abrir el espacio con coil del lado izquierdo. Y poco a poco ir incorporando los, los, eh, el resto de los dientes hasta poder tener un arco continuo. En la cara inferior también tenemos un 0.14. Ahí tuvimos que estar recolocando el bracket del OD-31 constantemente para que nos ayudara, nos ayudara a derrotarlo. Vean cómo tengo eh, lo que se llama cementación pasiva del lado izquierdo en el OD-23. Esta cementación pasiva es teniendo un, eh, un bracket se pone digamos a una altura casi casi eh, que llegue a la misma a la misma altura que el resto de los brackets con el objetivo de que de evitar la flexión del arco. Entre más flexión tenga yo del arco, mayor probabilidad hay de que los dientes se proinclinen y que tengan que acabarse nuestras en extracciones. Entonces eh, colocamos ese bracket de una manera pasiva. Este concepto lo tiene muy bien acuñado el doctor eh, Juan Carlos Solorio. Para ir primero viendo el espacio de lateral, incorporar el lateral que estaba bloqueado hacia el paladar, hacia el arco principal y que después ya podemos ir alineando el canino como segunda intención. Eh, se ve en la fotografía cruzada superior cómo el stop está cargado hacia el lado derecho del paciente porque el coil iba a tener a mover su línea media, la cual estaba centrada, hacia el lado derecho de... De, del mismo paciente. Y aquí tenemos en la fotografía cruzal inferior los bite turbos en siete inferiores, los más planos posibles para eh, que pudieran ayudarnos en sentido vertical, pero no provocar, digamos, una doble mordida o una desviación del, de, de la mandíbula. ¿no? Finalmente, las siguientes sesiones nos dedicamos a recolocar el bracket del 31 y del 23 para finalmente acabar esta fase 1. Vean cómo recolocamos el bracket, ahora sí ya corrigiendo la altura y el tipping. Y bueno, mantenemos el stop del lado derecho para que no se vaya a mover su línea media hacia, esa, hacia ese lado. Finalmente pasamos de esta mordida abierta inicial a la fase 2 de, de, del sistema Damon. En esta fase 2 tenemos 18x25 en la arcada superior, Copernic y Damon. Abajo tenemos 14x25, Copernic y Daemon también. Y tenemos elásticos triangulares en el sector, digamos, lateral, que sería de canino superior a canino permoral inferior, que son triangulares con vértice superior. Los onzas son 316 por 3 onzas de manera triangular. Y si se fijan, voy a regresar a la diapositiva, vean lo bastante que se ha corregido la mordida abierta y como también inclusive se ha corregido la, la, la línea media inferior. Ya está, ya está mejor, y está más cargada hacia el lado derecho. Se ha corregido bastante bien la relación oclusal del lado izquierdo, ya estamos más en, en una relación clase 1, e inclusive pareciera que el lado derecho se está yendo a una ligera clase 3 dental. Como quiera, ahorita estamos, recuerden, los planos del espacio. Ahorita lo transversal está ayudando a lo vertical, y lo vertical también está impactando eh, en sentido antero-posterior. Entonces, la, eh, otro tip de mordida abierta, sobre todo esta mecánica. Vamos a tratar de a propósito rotar los planos de oclusión. Entonces, ¿cómo se es hace esta rotación de planos de oclusión? Tenemos esta mordida abierta, tenemos el contacto nada más en 7 y 6. Y entonces, si nosotros colocamos elásticos en el sector anterior, por delante del centro de resistencia de toda la arcada superior e inferior, que el cual la, la arcada superior la tiene entre premolares y la arcada inferior está entre el primer eh, molar y segundo premolar, lograremos cambiar o rotar los planos de oclusión. Y si logramos rotar los planos de oclusión, vamos a lograr cerrar la, la mordida de una manera más eficiente. ¿Ok? Ahora, los torques en este caso pueden ser de estándar a altos, dependiendo de la posición inicial. Entre más abierta la mordida y más rectos los dientes, nos iremos a torques más elevados, a un torque alto. Entre más pronclinados los dientes y tal vez una mordida abierta menos agresiva, podemos eh, escoger un torque estándar. Por eso fue que abajo colocamos torque estándar, a diferencia de haber colocado un torque abajo. Ese torque también va a ser un plus que nos va a ayudar a eh, compensar esa pérdida de torque al colocar el elástico anterior y nos va a ayudar a cerrar la mordida con inclinación de incisivos de una, manera, de una mejor manera. Para que finalmente se pueda cerrar. Esta es la mecánica, digamos, viéndolo con la animación. Vemos aquí la fotografía crucial. Vean la, la forma, la, el cambio de la forma de arco de una manera. Eh, digamos, muy, muy sencilla, dejando de trabajar los arcos del sistema Damon el tiempo necesario y podemos ver cómo se liberó el apiñamiento y se formó un arco mucho más, una forma de arco mucho más armónica, con mejor conformación en sentido transversal. Se toma la panorámica de avance, ya vemos ahí los traseros molares que están entre impactados y eh, en formación, y bueno, aquí está nuestra fase de recolocado, como lo dicta eh, el sistema Damon durante la fase 2. Y también tomamos fotografías de avance, porque aquí era el momento de hacer la revaloración. Entonces, aquí vemos la fotografía en el reposo frontal de Miguel. Vean cómo se ve forzado el labio superior e inferior. Se ve que tiene, tiene que forzar para cerrar los labios. Si dejamos que se relaje, se vuelve a ver la incompetencia labial. Tenemos ese perfil demasiado protrusivo. Ahora se ve el labio inferior muy protrusivo, el labio superior bien, pero forzado el mentón. Si dejamos que se relaje, aún así se ve el paciente con una, eh, una protección labial evidente. Una bonita sonrisa, todavía le falta un poquito más de consonancia, pero va bastante bien la sonrisa, mejor la inclinación de los incisivos, sin embargo el perfil no nos gustaba. Si vemos la lateral de cráneo, la comparativa, esto es en fase 2, ojo que fue por los elásticos anteriores con los bite blocks en los 7. Veamos cómo tenemos una ligera anterrotación de la mandíbula, pero también ha habido una proinclinación inferior, mejoría de posición de los incisivos superiores pero evidentemente la protección sobre todo del labio inferior, eh, lo, cual, lo cual se hace ver como más, más protecido al paciente. Entonces aquí se tomó la decisión junto con él, con sus papás y su servidor, de mejor hacer extracciones, no tanto para cerrar la mordida, la, la mordida la podemos cerrar con la misma mecánica igual de bien, pero eso iba a provocar un mayor efecto de protección eh, dental alveolar y mayor protección labial del paciente, lo cual no estaba a gusto. Era muy evidente que necesitaba las extracciones para este momento, lo que me encanta del sistema Damon es que podemos hacer extracción de 5, o sea, de segundos premolares, en vez de primeros premolares. ¿Por qué? Porque no tenemos requerimiento de anclaje absoluto, porque es un sistema de autolegado pasivo de baja fricción, y eso ayuda mucho a que el paciente no esté tan desesperado para ver cuándo le quitamos eh, los brackets, porque se le ve el hueco de la extracción de los 4, o sea, los primeros premolares. También nos ayuda a, a digamos, hacer un cierre, un cierre de, de los espacios, eh, digamos, más tranquilo en el sentido de no tener esta presión Social del paciente, de cuando me quitan los brackets. Y además, ya se consumió todo el apiñamiento. Todo lo que le hagamos de extracción va a ser prácticamente para equilibrar el perfil. Entonces, esto fue antes de las extracciones. Esto fue ya una vez más eh, con un avance de, de, del caso. Tenemos fase 3 en la arcada superior: 19 por 25 de acero, Damon, En la arcada inferior tenemos 17 por 25 TMA, morado o purple. Eh, porque es un tema que tiene también una recu un recubrimiento que lo hace de libre fricción o de baja fricción, lo cual permite que haya un mayor deslizamiento. Yo quiero tener un arco más ligero en la arcada inferior para ayudarnos a corregir su línea media y, eh, digamos, que, que quemar un poquito más, más fácil el anclaje posterior para hacer el cierre de los espacios y corregir, eh, digamos, esa clase 2 ligera del lado eh, izquierdo del paciente. Aquí tenemos las comparativas antes de las extracciones, ya con las extracciones en la parte inferior, los arcos de acero superior, arco 1725 TMA purple inferior. Y ojo, aquí tengo dos tipos de dobleces de compensación en la arcada inferior. Ahora te lo voy a mostrar cómo es esa mecánica de doblez de compensación. Tenemos un coil del lado izquierdo para ayudarnos a centrar su línea media y elásticos de clase 2 para ir cerrando los molares hacia mesial y poder caer en clase 1 bilateral. ¿Cómo es esa mecánica de, de doblez de compensación? Eso va a ayudar a reforzar el anclaje anterior cuando tengamos una tendencia o un problema de clase 2 en el sector posterior. Si ustedes se fijan, quitamos los, los segundos premolares, pero aún así los dos molares inferiores son dientes muy robustos, muy grandes, los cuales favorecen a que haya un anclaje cortical, a que sea más difícil perder el anclaje. Entonces lo que hacemos es hacer un doblez de compensación pegadito al bracket del premolar, en este caso del primer premolar de manera bilateral. Esto lo que va a provocar es que vamos a aumentar el momento en el sector anterior y evidentemente eso también impacta un poquito en el sentido vertical, va a haber una extrusión posterior, una intrusión en la parte anterior. Pero al aumentar el momento en la parte anterior lo que queremos lograr es esto, es un anclaje digamos por posición de los dientes, es como medio inclinar de premolar a premolar. Darle un torque positivo al sector anterior y que eso pueda ayudarnos a controlar el, el, el anclaje anterior y poder perder el anclaje en el sector posterior. También los molares tienen un poco más la, la tendencia de tipiarse, de irse semencial, pero en menor medida que el sector anterior, porque el doblez es asimétrico, es cargado hacia la parte anterior. Además, podemos reforzarlo con, el, con elásticos clase 2 y, evidentemente, nuestro cierre con el tieback que va a demolar a hook clipable en el arco. Aquí tenemos la foto cruzada, todavía tenemos un poquito de espacio superior izquierdo, y abajo tenemos la misma mecánica que les mencioné. También tenemos, eh, bueno, es importante, los elásticos o, eh, o el tipo tieback clase 1, tienen que ser de 250 gramos de presión para arriba, entre 250 y 300, para que favorezcamos a esa pérdida de anclaje, y que digamos sea una fuerza excesiva en el sector anterior, para que sea una resolución por segunda intención, y que los dientes se muevan menos hacia, hacia distal, si no vamos a provocar, eh, mayor overjet y pérdida de la clase 1. Eh, y, bueno, y también tenemos ahí para controlar lo vertical, te a los topes de mordida en 6 y 7. Más aparte los tongue tamers. Estos tongue tamers se, se sirven para el paciente que no, no tuvo esa oportunidad de hacer los ejercicios o no fue muy constante y que vemos que sigue persistiendo ese hábito de, de devolución atípica o de interproyección lingual. Eh, lo que podemos hacer es pedir esos tongue tamers, se cementan en el arcada inferior. Y o superior. Si es muy abierta la mordida, muy agresiva, se pueden colocar arriba y abajo. Si no es tanto como en el caso de Miguel, se pueden colocar solamente abajo. Pero de todos modos hay que reforzarle al paciente que sigue con sus ejercicios. Si no, al día que le quitemos brackets y le quitemos los tongue tamers, esa lengua se puede volver a tratar de proyectar y nos puede recidivar la mordida abierta anterior. Tenemos eh, más adelante, pasamos a un arco fa de fase 3, 19-25 TMA de Damon superior. Eh, para tener ya un poquito más de asentamiento, no tener el arco tan, lígido, tan rígido, perdón. en la parte inferior hicimos creo que unas reubicaciones por ahí, entonces colocamos un 1425 y Damon con los elásticos triangulares del lado derecho y clase 2 izquierdo largo, más aparte un ligero tie back del lado izquierdo aquí lo vemos la mecánica, tenemos aquí el elástico triangular del lado derecho, y si se fijan, también hicimos un pequeño doblez de compensación, fue un tip-back del lado derecho, para anclar ese molar, ya estábamos, ya estábamos en clase 1, y del lado izquierdo, el doblez de compensación anterior, o sea, el mismo doblez, pero cargador premolar. Para ayudarnos a cerrar, a quemar el anclaje, si se fijan, ese molar del lado izquierdo, todo está en clase 2, queremos que todo ese espacio se cierre hacia mesial. en La clase caína no está en ligera 2, pero todavía nos falta cerrar ese pequeño espacio, para que caiga en clase 1 y, eh, y digamos que seguir con la mecánica de cierre. ¿no? Finalmente, puede seguir la mecánica de cierre, el asentamiento de fase 4 y terminamos. Fíjense cómo con Miguel tenemos una buena macroestética, se ve ya más equilibrado ese tercio inferior, los labios se ven menos eh, forzados, se ve que esa incompetencia labial ya la pudimos disminuir bastante, se ven los labios más en reposo, más armónico. Su sonrisa está bastante agradable, un buen arco de sonrisa, no hay sonrisa gingival, tampoco se extruyeron los dientes anteriores superiores, ni se retangularon demasiado. Y esto que hicimos extracciones finalmente, bonita amplitud de sonrisa. Y si se fijan me encanta que al haber quitado los segundos premolares, no se nota para nada que se hizo extracciones. Entre el canino, el primer premolar y el molar, se ve como si tuviera todos sus dientes sin extracciones, lo cual para la sonrisa se ve, eh, la verdad, espectacular. En cuanto a su perfil, vemos que el perfil también mejoró bastante, o sea, de tenerlo portusivo con incompetencia labial a portusivo, aquí sellando los labios, pero se ve demasiado convexo ese perfil, a un perfil un poquito más armónico, sigue siendo un paciente clase 2, ligera retrusión mandibular, pero se ve un perfil bastante más agradable, sobre todo por la posición de los labios. Dentalmente hablando, corregimos la mordida abierta. Evidentemente hubo un una cambio de plano de oclusión, pero menor en la parte superior, más en la parte inferior. Y bueno, aquí una clase 1 canina y molar y premolar bilateral. Su forma de arco mucho más armónica, más amplia en la arcada superior y en la arcada inferior, también un poquito más armónica. Inclusive vean cómo esos terceros molares que estaban retenidos ya están empezando a tener eh, erupción después de que quitarlos. Y evidentemente, estos pacientes de mordida abierta y de extracciones es bien importante. Eh, yo, yo coloco los retenedores fijos y aparte mandamos a hacer eh, retenedores circunferenciales de uso diario durante los primeros tres meses y luego solamente nocturnos. ¿Por qué es el circunferencial? Porque si se fijan, pasa por distal de los segundos molares, el paciente no tiene ninguna interferencia, puede seguir manteniendo su oclusión habitual, eso va a ayudar a que no se vaya a reabrir la mordida eh, y va a contener los espacios de las extracciones. Entonces, lo dejamos así, eh, digamos, tres meses en tiempo completo y luego solamente en nocturno bilateral. Muy bien, doctores, estamos sobre 50 minutos. No sé si eh, quieren que veamos estos últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Eh, por ahí todavía falta hablar, hablar más de mordida profunda, pero bueno, no quiero dejarlos a la mitad. Y tampoco me quise muy a prisa, quise que explicarles muy bien las mecánicas con estos dos casos para que si tienen algún tip que, que quieran implementar en su consultorio, lo pueden implementar lo más rápido posible. Eh, Dígame, no sé, Diana, doctora Guadalupe, ¿qué hacemos? ¿Vemos algo de preguntas y respuestas o continuamos con esos últimos 10 minutos de presentación? Hola doctor, buenas tardes, Guadalupe Salinas. Eh, pues mire, solamente tenemos tres preguntas y este, pues igual como de la mano, no sé si quiera hablar del tema, unos cinco minutitos y tenemos cinco minutos para resolver estas tres preguntas, ¿le parece bien? Perfecto, sí está bien. Entonces vamos a ver, vamos a ver este, este último casito, ¿ok? Y ahorita vemos las preguntas que están pendientes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Vamos, a, vamos ahora a tocar rápidamente lo que es la mordida profunda. Llevamos un par de casos y un par de mecánicas de mordida abierta. Ahora vamos a ver un caso de mordida profunda, en el cual ocupamos como parte de la terapia para abrir la mordida unos turbobytes. Esos turbobytes son los bloques de mordida o las rampas de oclusión que se cementan en la parte superior. Ya hoy día en el mercado hay muchas marcas comerciales que tienen una, un molde de silicón, el cual se rellena con resina. Yo les recomiendo que sea resina de, de ortodoncia, o sea que sea una resina fluida, que no sea una resina de operatoria, que es muy densa y muy como rígida para el, para el paciente, eh, que puede prov prov provocar eh, digamos eh, problemas periodontales o problemas de resolución radicular, o inclusive eh, una interferencia crucial importante. Entonces, que sea una resina fluida, puede ser la de ortodoncia, yo en este caso ocupo la Enlight de, de, de Omco, que es una resina bastante fluida, que se va a ir desgastando con el paso del tiempo. Se pueden ocupar directamente los moldes y cementarlos en la boca del paciente, o se pueden prefabricar esos bloques de mordida de resina o, o turbobites y se ponen como si fuera un bracket por palatina. Estos sirven para poder desbloquear la oclusión y, evidentemente, para un control vertical de los casos. Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente están más indicados para pacientes con crecimiento neutro, neutro sobre todo, porque tener un paciente que es muy barquifacial o mesofacial puede provocar una intrusión importante de los incisivos, porque el otro se va a acostumbrar y toda la potencia de oclusión va a estar cagada sobre los dos centrales. Entonces, normalmente es, es lo ideal para un paciente neutro, de crecimiento neutro. Tampoco está indicado para pacientes dólico-faciales, porque lo vamos a hacer más vertical. La mandíbula va a posterrotar al tener exclusión en el sector posterior. Y también hay que tomar en cuenta que estos 2 bites al, al liberar la curción posterior, bueno, pueden favorecer a que haya un mayor ca cambio o una mayor adaptación en sentido transversal, una mayor, digamos, expansión posterior, porque estamos liberando esos molares que junto con el sistema de autolegado pasivo Damon va a provocar ese cambio de forma de arco en la arcada superior. Entonces vamos a ver este casito ya para terminar, una paciente con una buena macroestética, una buena proporción de trazos faciales. Su sonrisa se ve que sonría aquí muy, muy forzado porque es de gabinete. Sin embargo, se ve que se expone el 100% de la corona clínica de los centrales. Tiene un bonito perfil, ligeramente retrosivo, poquitito convexo, pero nada nada grave. Tiene una buena profundidad de cuello. Pero miren la mordida: 100% profunda. No se ve para nada la, la posición de los incisivos interiores. Tenemos una clase 1, digamos, dental posterior, pero ma mayor a nivel de caninos, eh, o sea, una clase 1, pero ya con un poco de overjet a nivel de canino, y bueno, evidentemente la mordida profunda anterior. Vean el desgaste que hay y la sobrerupción tanto de superiores como de inferiores. Por ahí una corona metálica. Vean en su panorámica cómo se ve esta mordida profunda, la cual también es traumática, inclusive ya está pre presentando un poquito de restricción condilar, sobre todo del lado izquierdo. No tiene sintomatología de articulación, pero siempre una mordida profunda es muy traumática para la articulación. Tenemos la sobreerupción la sobre del sector antero superior y antero inferior. miren bien la cantidad de incisivo que expone a, desde el al borde del incisivo superior, bastante grande, ¿no? Entonces decidimos colocar brackets Damon Clear porque la paciente buscaba un poco de estética al colocarse los brackets. Torque estándar de eh, canino a canino. Abajo. Fue un, un sistema híbrido, colocamos brackets eh, Damon Q inferior con torque in, eh, bajo para incisivos inferiores y torque estándar en caninos. Pero miren la curva de tan aumentada que tenía, la, la altura entre los premolares y caninos es de una, de una manera importante. Ojo, aquí vale, cabe, cabe la, la, el tip de, de mencionar que cuando tengamos casos de mordida profunda en la arcada inferior, les recomiendo que coloquen los brackets a la misma altura... El primer premolar inferior y el canino. Es decir, que si el primer premolar lo pusimos a 4.5 milímetros, pongan su canino a 4.5 milímetros y los tendrán a 4 o a 3.75. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que el arco recto nivele la curva de espíritu de una manera más eficiente, sin tanto doblez o compensación. No se va a corregir al 100%, pero es una pequeña ayuda que ustedes pueden hacer simplemente con colocar los brackets un poquito más incisales en el sector anterior o más ingivales en el sector posterior. Para la tercera cita, ya tenemos un arco de fase 2, 14-25 superior, un arco 0-18 en la arcada inferior, elásticos de clase 2, eh, 5-16, perdón, 3-11. Si se fijan, ya se empieza a mostrar los dientes en la arcada inferior, porque tenemos aquí los turbobytes en el sector anterior, cementados en la cara palatina de 11-21. Junto con los elásticos es muy eficiente para poder corregir cualquier problema anterior o posterior, más aparte también darle una presencia vertical y de ayuda para eh, mantener la mordida digamos ya un poco más abierta o menos profunda por así decirlo no tenemos por ahí una cadena para rotar un premolar todas las cadenas que van a ocupar con el sistema Damon póngalas siempre por abajo del arco no las vayan a poner por arriba porque van a transformarlo en un sistema tradicional y tomen en cuenta lo siguiente doctores y doctoras si ustedes tienen un caso donde van a colocar eh, turbobites fíjense cómo está la posición inicial de su diente si está el diente, digamos, con una buena inclinación y la mordida de los dientes inferiores será más o menos a nivel del centro de resistencia de los, del incisivo superior, su mecánica va a ser más bien de intrusión pura, sin cambio de inclinación. Pero si tienen un caso pro-inclinado de inicio y ustedes y el paciente muerde y muerde por delante de ese centro de resistencia de los dientes superiores, va a haber una tendencia a la pro de los incisivos superiores, sobre todo. Y si tienen un caso que está retroinclinado y el paciente muerde por atrás del centro de resistencia de los centrales superiores, va a provocar el efecto contrario, que será una retroinclinación superior. Tómalo en cuenta porque tiene que ver con la selección de torques. Entre más tendencia a retroinclinación, tendrá que ser un torque más elevado. Entre más tendencia a proinclinación, tendrá que ser un torque más bajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para la décima cita, ya tenemos un arco superior de 19,25 TMA. Arco inferior 16 por 25 de acero. Recuerden, cuando coloquemos torques bajos con Damon, nuestro arco máximo para la fase 3 y 4 será 16 por 25 de acero inferior o 17 por 25 de TMA, porque tenemos menos 11 grados de torque anterior y eso es un torque bastante bajo. Si ustedes colocan un arco de 19 a 25, se va a sentir bastante en esos sensitivos inferiores y puede correr el riesgo de lastimar la cortical externa. Otro tip que se pueden llevar por ahí. Eh, los elásticos, en este caso, los aumentamos a 4.5 onzas, 5.16, y estamos en clase 1, no para acabar de cerrar espacios y mantener el asentamiento en clase 1. Aquí tenemos la forma de arco superior e inferior, mucho más armónica. Ya para ese momento habíamos quitado el turbo bite. ¿Cuándo es el, ¿cuándo es el tiempo óptimo para quitar el turbo byte? Cuando ya tenemos contactos sólidos, con un papel articular lo checan, en molares y premolares, ¿ok? Molares y premolares. Si todavía tenemos un contacto muy tenue en bermolares déjenlo un poquito más porque si le, le quitan el turbo-bite puede recibir la mordida profunda y el paciente puede morder los brackets o se vuelve a profundizar la oclusión. Finalmente, eh, con 12 consultas, quitamos los brackets. Tenemos aquí la fase 1, nos tardamos 6 meses porque tenemos un apenamiento importante en la arcada inferior y en la nivelación de la curva de SPI o la, el inicio de la nivelación. La fase 2 de 6 meses junto con el turbo todavía, Elásticos de clase 2, y la fase 3 y 4 fueron cuatro meses con un poquito de stripping y elásticos de clase 2. Finalmente, este fue el resultado de este caso. Si se fijan, buena, bonita proporción facial, eso no lo cambiamos. Una sonrisa bastante agradable, una buena exposición de incisivos, sonrisa consonante. Su perfil, inclusive, vean cómo mejoró la producción del bermellón del labio superior. Se ve un labio un poquito más como. Como proyectado hacia adelante sin que se caiga en producción, simplemente se levantó ese verbaño de los labios, eh, dándole como una apariencia pues, más juvenil de, esa, de ese perfil, más, más armónica, más estética. Y máxime con los estándares hoy de, de, de belleza, como que todo el mundo queremos tener labios un poco más rellenos, bueno, eh, el puro efecto de los, de los brackets y el cambio de posición de los incisivos mejoró bastante esa posición labial. Dentalmente hablando, una buena sobremordida anterior, una clase 1 bilateral y bueno, sus eh, retenedores fijos superiores e inferiores, y evidentemente una guarda nocturna para mantener esa mordida en esa, en esa proporción. Y esta guarda nocturna, pues casi de por vida. Recuerden que con el tiempo, con el paso del tiempo, cuando nos vamos haciendo mayores, nuestra tendencia es hacernos más horizontales y, y hacer la, la, la mordida un poquito más profunda. Entonces le decimos a la paciente, el tiempo que los quieras tener derechitos si y bien eh, establecida tu mordida, hay que colocar una guarda, pues casi casi de por vida, no, evidentemente gustándola cada vez menos, pero sí que se lo ponga eventualmente un par de veces por semana, no. Muy bien, eh, creo que con esto terminamos justo como dijimos ahorita en una hora. Todo para tener las puras preguntas, doctora eh, doctora Guadalupe, y si quiere vemos las preguntas y al final damos el ojazo final. Claro que sí, muchísimas gracias doctor, una excelente pues eh, plática. Eh, tenemos muchos saludos desde eh, Bajío, eh, Guanajuato, Mérida. Y bueno, doctor, los felicitan por su excelente plática. Son Muchas ya gracias. varias Le voy a leer eh, de las primeras tres que teníamos, como habíamos acordado, y las demás se las eh, voy a hacer llegar para ver si nos puede ayudar a contestarlas y hacérselas llegar a nuestros, eh, bueno, televidentes. ¿Sí? Sí, claro eh, que sí, doctor. Gracias, doctor. Eh, Le dicen. ¿Cada qué tiempo le indica al paciente que cambie sus elásticos clase 2? Muy buena pregunta. Eh, fíjense que yo, yo le indico al paciente que los elásticos se los ponga eh, nuevos y que se los quite para comer. Esos mismos elásticos los tira a la basura, coma, se cepille sus dientes y se vuelve a poner unos nuevos. Porque está establecido en la, en la literatura que los elásticos, más o menos con dos horas de uso, pierden como 30% de su elasticidad. Y ya para, el, para las tres o cuatro horas pierden casi la mitad de fuerza. Entonces, para mantener una fuerza, una fuerza lo más constante posible, sí le recomendamos al paciente que mínimo para cada vez que coma sus alimentos, la tire a la basura y se la cambie por una por una nueva, incluyendo para dormir. Muchas gracias, doctor. Le pregunta, ¿los topes posteriores en el caso de mordidas abiertas, es necesario que esté libre la mordida o es más conveniente que se haga una huella encéntrica? Yo siempre trato de que mis, mis topes de mordida sean lo más planos posibles, que no tengan una huella, porque si no, al trabar la oclusión de una huella, estamos limitando, digamos, la función de lateralidad, que de todos modos no va a tener porque el canino no está contactando, pero siento que es darle una, una, un estrés mayor a la, a la articulación. Entonces, tratamos de que la, los topes de mordida sean, digamos, planos o, o redondeados, que no tengan una huella específica para que el paciente no sienta parte como tener que estabilizar la oclusión en esa huella y, y que no siente comodidad. Eh, generalmente lo ponemos planos, sí, le, sí levantados en cuanto a tamaño, pero planos. Inclusive en la fotografía que les mostré del caso en donde se incluyó el segundo molar, ya no lo hacemos hoy día porque era de esos moldes que ya vienen preformados y se hacía se un como tope de mordida tan alto y tan, tan tipo tachuela que, que realmente sí causa un tramo de oclusión. Entonces ya hoy día los hacemos más planos, casi que cubra toda la cara oclusal y los hacemos un poquito redondeados o lisos. Gracias, doctor. Y le preguntan, ¿qué tipo de material se usa para los turbobites? que Creo que ya lo respondió y dice, by turbos, porque eh, he notado que el diente antagonista al tope sufre el desgaste más seguido de lo que quisiera ver. Ok, eh, tal vez, tal vez digamos, esas dos preguntas vienen de la mano. Tal vez se, se pueden contestar como, como les comentaba durante la presentación. O sea, el, tratamos de... Yo en este caso, como realmente ocupo mi... Material de adhesión, o sea, mi resina de adhesión de brackets es Omco. Ocupo la, la light que es una resina bastante fluida para esos topes de mordida, porque les comentaba, no tiene tanto nano relleno y al ser más fluida es más fácil que el paciente también la pueda ir desgastando de una manera más natural. Puede ser, eh, al doctor o doctora que dio esta pregunta, que si se desgasta el diente, puede ser que su material de, de que, que utiliza como bite, bite Turbo o Turbo Bite, sea con un arlo relleno alto, o sea, que sea casi de operatoria, y eso puede provocar más trama de oclusión, digo, yo no creo que le siga ganando la dureza de un esmalte, puede ser también que le está sucediendo que el paciente esté muriendo ya encima de los brackets, y siempre al morder encima del bracket, o se despega el bracket, o se puede también desgastar el esmalte. Entonces, eh, yo le recomendaría estar checando eso, nada más que el paciente no cierre, sobre los brackets para que no haya desgaste y que su resina sea una resina de ortodoncia, que no sea una resina de operatoria para que sea más fácil, más fácil que el paciente la pueda desgastar de una manera natural y que no exista un trauma de oclusión, un problema de desgaste. ¿no? Muchas gracias, doctor. Eh, las siguientes preguntas se las voy a hacer llegar para que me pueda ayudar a contestarle. Y bueno, nuevamente sí. muchísimas gracias por esta. Eh, tan buena plática, gracias por eh, darnos sus conocimientos y nos estaremos viendo pronto en otra plática. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, doctora Salinas. Buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por su por su atención y sus buenos comentarios y sus preguntas. Yo encantado y esperamos vernos pronto. Un saludo, gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar Sánchez Armas. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muy interesante su conferencia, doctor. Muchísimas gracias. Le vemos un fuerte abrazo. Gracias, Diana. Igual un abrazo para allá y este gracias por la invitación. Hasta luego. O sea, doctor, esperamos verlo pronto por aquí. Agradecemos a nuestros queridos amigos de OMCO, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. Ya que nos hacen favor de vernos a través de Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí deberán ingresar su correo electrónico, contraseña y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 1222. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta sala virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.